salvar la revolución en Cuba, salvar el socialismo en Cuba. Oscar Elias Bisset. Dr. Bisset. Oscar Elias Bisset. Dr. Oscar Bisset. Oscar Elias Bisset. El doctor Oscar Elias Bisset es la figura más representativa de la lucha del pueblo de Cuba por la libertad. How many political prisoners are there in Cuba still? No hay nadie en prisión aquí por solo expresar sus ideas. Y siempre hemos estado opuestos a la violencia contra cualquier persona. No hay nadie en prisión aquí por solo expresar sus ideas. Y siempre hemos estado opuestos a la violencia contra cualquier persona. Y siempre hemos estado opuestos a la violencia contra cualquier persona. The Cuban government will not be able to break Dr. Bisset. Y hablar con él a mí me llenaba de... me inspiraba, ¿no? A hero, an idol, he will become that symbol which other people will follow. Cueste lo que nos cueste, nosotros lo vamos a sacar de ese poder, porque ese poder tiene que pertenecer al pueblo. He has been put in solitary confinement over and over again. Es algo muy cruel lo que estaban haciendo con él. ¡Que viva los derechos humanos! He has been put in solitary confinement over and over again. Una persona muy valiente. The only way to stop a man of his stature and of his actions is by killing him. Deep inside, they know this, and they fear him much. Esto él lo pone con el aceite en un pomo para que le duren los 2 meses. Yo le llevo a él a la cárcel todo lo que más puedo, o sea, dentro de los alimentos que le dejan pasar, le llevo todo lo que más pueda yo llevarle para que le dure los 2 meses, porque la visita es cada 2 meses. Mira, esto es parte de los alimentos que ya le conseguí a Oscar para la visita. Para conseguir estos alimentos para la visita de Oscar, con mucho tiempo antes de la visita hay que recorrer parte de La Habana para buscarlos. ¿Por qué? Porque en la prisión le permiten entrar alimentos, pero no todo tipo de alimentos. Entonces muchas veces se dificulta bastante conseguirle los alimentos. Por eso es que con 15 o 20 días antes de la visita hay que buscar los alimentos. Aquí, esto se lo llevo para que él me coja agua. Él tiene un tanque allá, pero entonces yo lo voy a llevar esta porque la otra cubeta que él tenía ya está ya un poco malita. Estos son dulces, que le, o sea que los puedo guardar, que le dura. El papel no está
They don't provide, they don't give paper, toilet paper there? In the prison? No. I know. Oscar sigue preso en la cárcel Combinado del Este, aquí en la capital de La Habana. Pienso que la comunidad internacional debe continuar los esfuerzos para lograr la excarcelación de mi esposo y del resto de los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. La Habana, Cuba, 20 de julio de 1961. Hilda González Álvarez y Luis Bisset Cadet celebran la llegada de su hijo, Oscar Elías Bisset González. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Durante el verano de 1961, reinó el caos para los cubanos a través de la isla. A solo un mes del nacimiento de Oscar, la invasión de Bahía de Cochinos, apoyada por los Estados Unidos, falló en su intento de derrocar al régimen comunista de Fidel Castro. Dos años y medio antes, la revolución cubana de Castro había tomado el control de Cuba. Oscar es un hijo de la revolución. Por décadas, empezando en la primera mitad del siglo XX, la inestabilidad y el orden militar dominaron el panorama político cubano. A pesar de tener elecciones esporádicas y una economía que superó a muchas otras en América Central y del Sur, los cubanos carecían de los derechos fundamentales prometidos por la Revolución Cubana. En 1952, antes de las elecciones de ese año en las que se esperaba fuera derrotado, Fulgencio Batista tomó el control militar de Cuba. A medida que aumentó la represión, creció también el descontento en todos los sectores de la sociedad. Pronto, Fidel Castro, su hermano Raúl, Che Guevara y otros hombres comenzaron ataques guerrilleros contra el ejército de Batista desde las montañas de la Sierra Maestra. Durante los próximos años, la revolución fue tomando fuerza. Con el apoyo de otros grupos antibatistianos que se fueron formando en toda la isla, la revolución ganó el control de las ciudades principales. Para disipar los temores sobre las influencias comunistas dentro de sus filas, Castro clarificó su filosofía política. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice. El 1 de enero de 1959, Batista renunció a la presidencia y huyó de Cuba al mismo tiempo que las fuerzas revolucionarias de Castro ocupaban La Habana. El mismo día, Raúl Castro y Che Guevara comenzaron las ejecuciones públicas en masa. Para mediados de febrero, Castro se había declarado premier de Cuba, prometiendo elecciones libres, democracia y un brillante futuro para todos los cubanos, quienes celebraron un nuevo comienzo lleno de esperanza y optimismo. De gira por los Estados Unidos, Castro pronunció discursos en universidades y ofreció entrevistas a la prensa. Fidel, what do you think of the reception? What do you think of the reception? It's wonderful. And I'm very glad to be here again because I fulfilled my promise of coming after the victorious revolution. Sin embargo, con el fin de 1959 y el comienzo de los 60, los observadores políticos, tanto dentro como fuera de Cuba, comenzaron a cuestionar las motivaciones y metas del gobierno, mientras este se acercaba cada vez más al comunismo. The struggles inside Cuba coincided with growing conflicts between Cuba and the United States. El pueblo de Cuba comenzó a preguntarse si las elecciones democráticas que le fueron prometidas se realizarían algún día. Mientras el gobierno de Castro comenzaba a nacionalizar negocios, las familias comenzaron a separarse, con la salida de la isla de aquellos que comenzaron a sospechar que el control del gobierno sería cada día más intenso. El gobierno instituyó los llamados comités para la defensa de la revolución en los vecindarios. Sus miembros sirven de espías y reportan a los funcionarios del gobierno cualquier comportamiento de vecinos que parezca una amenaza al control del gobierno de Castro. Aquellos que cuestionaron al nuevo gobierno y exhibieron cualquier señal de disensión fueron amenazados y en algunos casos encarcelados o ejecutados. En 1960, Armando Valladares trabajaba en la División de Comunicaciones del nuevo gobierno.
Yo, como la mayoría del pueblo de Cuba, pensé que Castro iba a ser bueno para el país. Al principio, como la mayoría, pues yo simpatizaba con aquel discurso de justicia, de libertad, de respeto a los derechos individuales de las personas. Muy pronto me di cuenta de que no era cierto. Entonces, un día se aparecieron en la mesa del ministerio donde yo trabajaba, en mi mesa de trabajo, con un cartel que decía: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista que estoy de acuerdo con él. Y yo les dije: no, no pongan eso aquí en mi mesa. No se me respondieron: ¿tú no estás de acuerdo con Fidel? Y yo les respondí: si es comunista, no. Y ya, en ese momento, se me señaló como un enemigo potencial de la revolución. Sí, me condenaron a 30 años por un delito de opinión, por expresarme en contra del comunismo. El gobierno de Castro fue particularmente duro con las instituciones religiosas como la Iglesia Católica. En la primavera de 1961, el gobierno expulsó a los sacerdotes y monjas. Muchos líderes católicos fueron ejecutados. Más tarde, ese mismo año, alineándose con la Unión Soviética, Castro declara oficialmente que es marxista-leninista. Los derechos individuales ocuparon un lugar inferior a la visión utilitaria que tenía Castro para la isla. Esa fue la Cuba de Castro, en la que Oscar Bisset creció. Por más de medio siglo, la vida de los jóvenes cubanos se ha centrado en la indoctrinación política comunista. Desde que era joven, como todos los niños cubanos, Oscar aprendió los males de la democracia y los derechos individuales. Tanto en la escuela como en los centros de jóvenes comunistas, Oscar fue obligado a renunciar a su fe en Dios y en cualquier otra cosa que estuviera por encima del Estado. Todos los años, acompañando las notas documentando el progreso académico de los estudiantes, la escuela redactaba un informe juzgando la lealtad de los estudiantes al Partido Comunista. A través de los años 60, los cubanos vivieron días de incertidumbre y miedo. Miles de prisioneros políticos, muchos quienes lucharon junto a Castro durante la revolución, llenaron las muchas prisiones a través de Cuba. La prisión política de Cuba se caracterizó por ese trato inhumano, torturas, incomunicaciones, confinamiento en celdas solitarias por muchísimos años, sin asistencia médica, sin ver jamás la luz del sol o luz artificial, sin contacto familiar ninguno. Por ejemplo, yo me pasé casi 8 años en una celda de 10 pies de largo por 4 pies de ancho, con 2 planchas de metal que sellaban completamente la ventana y la puerta, en penumbras constantes, viviendo sobre mis propios excrementos, desnudo. Entonces, como no existía agua corriente, ahí se iban acumulando los excrementos por meses, y llegaban a formar una especie de capa ahí asquerosa, llena de gusanos y de todo tipo de insectos. En la prisión de Isla de Pinos, en las celdas de castigo, el techo estaba formado por una malla de acero, y los guardias caminaban por encima del techo y al prisionero que estaba abajo lo pinchaban con unos palos para no dejarlos dormir. Y entonces, cuando estábamos dormidos, iban con unos recipientes al pabellón de los presos comunes y llenaban ese recipiente de orines y excrementos, y después se subían otra vez encima y nos echaban esos orines y excrementos por encima. Es decir, yo sé el sabor que tienen los orines y excrementos de otros hombres, porque me los he tenido que quitar de la cara. Y después de eso no había una ducha, había que quedarse así. Ahí estuve en esa celda casi 1 año. Recuerdo que mi cuerpo se llenó de hongos hasta aquí. Hasta aquí mi gran preocupación era que los hongos no me llegaran a los ojos. A principios de los años 80, algunos de los prisioneros políticos originales de Cuba fueron liberados y sacados de la isla. Gobiernos y organizaciones internacionales que consistentemente ignoraron las acusaciones sobre lo que sucedía en las prisiones de Castro no tuvieron otra alternativa que escuchar lo que estos hombres y mujeres estaban diciendo sobre la realidad de la vida en Cuba. Desde que fue electo al Congreso de Estados Unidos en enero de 1981, Chris Smith ha sido un campeón de los derechos humanos a nivel internacional.
I've worked on political prisoners since the first day I entered here. I read a book by Richard Wurmbrand called Tortured for Christ in my first term in 1980, and then worked on Jewish refuseniks, Christians, and others all around the world. And it wasn't long before I realized that there were, you know, just 90 miles away from our own shoreline, large numbers of political prisoners who were being tortured and mistreated in the Cuban concentration camps. And I learned the case of Armando Valladares and actually got to know him upon his release and joined him in Geneva when he pressed for an examination by the UN of the gulags in Cuba. Armando Valladares contó al mundo entero las historias de los prisioneros políticos cubanos en su libro Contra toda esperanza. Durante el gobierno de Ronald Reagan, Valladares fue nombrado embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A medida que la comunidad internacional comenzó a despertarse a la verdad sobre la Cuba de Castro, los movimientos democráticos en contra del comunismo en la Unión Soviética y Europa del Este, con la ayuda del resto del mundo, fueron derrotando a la represión y el totalitarismo. Una fuerte oposición ha existido siempre en Cuba, y los exiliados cubanos en diferentes partes del mundo han luchado consistentemente y cabildeado fuertemente por la libertad de su país. Oscar trabajó y estudió duro, y a los 25 años recibió su título en medicina con una especialidad en medicina interna. A finales de los años 80, el doctor Bissett comenzó a coordinar abiertamente actividades no violentas en oposición a las violaciones de los derechos humanos del régimen comunista. En 1997, el doctor Bissett estableció la Fundación Lawton por los Derechos Humanos. La misión de la Fundación Lawton es defender los derechos inalienables de todos los seres humanos, como lo estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenemos el doctor Oscar Elías Bissett, presidente de la Fundación de Derechos Humanos de Lawton, aquí en Ciudad de La Habana. Queremos dar a conocer al mundo de que aquí en Cuba hay una oposición que está dispuesta a ir a conquistar los derechos humanos del pueblo cubano. El doctor Bissett encabezó eventos públicos de la Fundación Lawton en contra del aborto y a favor de los derechos humanos a través de la isla. Una de las primeras iniciativas fue un estudio investigativo clandestino que duró 10 meses documentando estadísticas extraoficiales sobre el aborto en Cuba. Cuba tiene la tasa de aborto más alta del hemisferio occidental. Durante su investigación, muchas madres cubanas testificaron que sus bebés fueron asesinados después de recién nacidos, una práctica común en hospitales a lo largo y ancho de la isla. Elsa, quien es enfermera, explica las consecuencias del trabajo público de Oscar. En 1998, mi esposo fue despedido del hospital donde él trabajaba. Después de esta situación, nosotros fuimos desalojadas de la vivienda donde vivíamos con nuestro hijo. Y perdí también yo el empleo mío en represalia por esta conducta humanista de mi esposo. A pesar de esto, la Fundación Lawton continuaron luchando por la libertad de expresión y la libertad de los prisioneros políticos en Cuba. El doctor Bissett realizó manifestaciones a las afueras de las cortes y organizó la distribución mensual de literatura para educar a los ciudadanos cubanos sobre los acontecimientos en la isla. Solamente torturar no es sacarle las uñas a un preso o sacarle los ojos. Torturar es negar una asistencia médica a un preso. Darle este tipo de alimentación y de agua. Por estos y otros actos no violentos, el doctor Bissett fue arrestado 26 veces por la policía secreta en el transcurso de solo un año. Between the years 1997 and 1999, there were various activities in Cuba by the Lawton Foundation, Dr. Bissett and the Lawton Foundation. A very famous one worldwide was the Fast of Tamarindo 34, a 40-day fast. Liquid fast, which wanted to demonstrate to the world all the atrocities and partial birth abortions, the fact that there were crimes committed against humanity. Este ayuno es bueno, como dijo el hermano, para exigir el cumplimiento de los derechos humanos en Cuba
Y bueno, y es para unirnos también la oposición, los activistas de derechos humanos, para encauzar el camino en busca de la libertad del pueblo de Cuba. La huelga de hambre de Tamarindo 34 se extendió a lo largo y ancho de la isla, uniendo a miles de cubanos en 54 centros de ayuno. Muchos exiliados cubanos y simpatizantes de la comunidad de derechos humanos a través del mundo se unieron en solidaridad a la huelga de hambre. Y además le vamos a exigir que se tiene que ir del poder, porque ya lleva 40 años maltratando a un pueblo que nosotros no se lo vamos a permitir. Tiene que ser elegido democráticamente y tiene que el pueblo manifestarse. Y creo que ese es el objetivo de todos nosotros que estamos aquí. Aquellos quienes se oponen al gobierno no solo tienen que encarar encarcelamientos arbitrarios, sino las turbas que envía el gobierno a los hogares de quienes objetan al sistema comunista para intimidarlos y marcar a esos individuos y familias como contrarrevolucionarios. Que yo me cago en la madre de todos los derechos humanos. En noviembre de 1999, el doctor Bisset fue arrestado nuevamente. Esta vez encaró una sentencia de prisión mucho más larga, enfrentando cargos de crímenes tales como deshonra a símbolos nacionales, falta de respeto e incitación a la conducta delincuencial. Oscar fue sentenciado a 3 años de prisión en la provincia de Oriente, a 800 kilómetros de La Habana. He has been in solitary confinements, not only in typical cell blocks that we know, in any regular prison, but underground. He's been in underground cellars for 6 months. There was one time that his wife, Elsa, had gone to Pinal del Río, and he had lost almost 60 pounds. He had been underground in a cellar, dark, humid, no communications. There's a well-outlined cell. It's the tapiada, the famous tapiada, which is a dark, humid cell, which is where he has spent most of his time. Estamos optimistas, siempre vemos la puerta de la esperanza abierta. Pensamos que todo este sufrimiento que él ha tenido que pasar, yo, mi hijo, sus padres, serán bendecidos por la mano poderosa de Jesucristo. Y a pesar de este dolor, nosotros a diario vemos las bendiciones que Dios nos da. Le digo que solamente de Inglaterra yo todos los días recibo de 10 a 12 cartas. Vienen abiertas las cartas, vienen rotas, pero no importa en el estado que venga la correspondencia, lo que importa es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo esté entrando a la cárcel, que las voces de nuestros hermanos cristianos en Inglaterra están entrando a la celda de mi marido. Eso para mí. Querido Oscar, tengo 11 años de edad y vivo en Inglaterra. He estado pensando en ti desde que me enteré que estás en prisión. Querido doctor Oscar Bisset, yo estoy rezando por usted y su familia. Que Dios lo bendiga. Lo llevo en mi corazón. El 31 de octubre de 2002, el doctor Bisset fue liberado de prisión y recibió permiso para regresar a La Habana.
yo siempre digo, este barrio es malo, Cataluña. A hermanos, a bendiga, hermanos, ganamos libertad. Especialmente los derechos de los presos. Los presos aquí en Cuba están muy humillados. Lo tratan como animales. Y ahí he tenido que hacer mi labor. ¿Este es el mismo Vicente? El mismo de siempre, quizá un poquito mejor, porque he conocido el dolor, el sufrimiento de las personas, de los seres humanos que tienen humillados dentro de las prisiones en Cuba. De inmediato el doctor Vicente comenzó a promover el proyecto cívico Club de los Amigos de los Derechos Humanos, el cual provee sitios en donde se pueden reunir aquellos que quieran aprender sobre los derechos humanos y la manera de defender y promoverlos pacíficamente. Tiene una gran importancia porque nosotros queremos que la oposición o los disidentes tengan un conocimiento, si no va, por lo menos tengan las bases de poder alcanzar los métodos que necesitan para luchar y adquirir las experiencias que después necesitarán en un futuro. Y creo que se debe puntualizar sobre la lucha cívica no violenta, que es cómo alcanzar esos derechos. No aceptar los límites que se nos imponen de la libertad. Entonces forzar esos límites. No, la lucha pacífica no violenta puede tomar tiempo, pero el tiempo se lo podemos determinar nosotros. Por eso yo hacía mucho hincapié que sí, es muy bueno dar clases de liberalismo, de ecología, de no sé, de otras cosas, para no perder ese tiempo en esos temas que son necesarios, pero que ahora lo fundamental es enseñar al hombre cómo enfrentarse a un sistema y cómo derrocar ese sistema de justicia. ¡Que vivan los derechos humanos! Sin embargo, después de disfrutar solo 36 días de libertad, la policía secreta cubana arrestó nuevamente al doctor Vicente y a un grupo de activistas mientras se aprestaban a reunirse. Oscar pasó los primeros 19 días en prisión en aislamiento. Oscar fue sentenciado a 25 años de prisión por crímenes contra la seguridad del Estado. ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva Fidel Castro! Su arresto fue un presagio de la represión que estaba por venir. En marzo de 2003, mientras la atención del mundo se centraba en el comienzo de la guerra entre Irak y Estados Unidos, el gobierno cubano arrestó a 75 activistas de los derechos humanos, periodistas y bibliotecarios. Calls started coming in that there was a mass arrest going on, and we didn't know how many they were going to arrest, and it wasn't clear why they picked the people they did. I think they picked them up to send warnings to certain groups around the country that people that engage in any kind of independent thought don't toe the regime line, could be arrested, even if you didn't do anything. It's that kind of a fear for that kind of a Kafkaian regime that, you know, you could be arrested for anything. Muchos de los arrestados durante la que pasó a llamarse la Primavera Negra en Cuba fueron miembros del grupo de derechos humanos Movimiento Cristiano de Liberación, encabezados por Osvaldo Payá Sardiñas. ¿Qué hace la disidencia? Expresarse abiertamente, y por eso es perseguida, para asustar al resto de los ciudadanos. Si usted recorre los alrededores de mi casa, puede que no vea las cámaras que están enfocando la puerta de mi casa para vigilar quién entra y quién sale. No hay aspecto de nuestra vida en que la seguridad del Estado no intervenga. Me persigue cuando entro a un mercado y después los agentes piden la cuenta, y si vamos a llevar un hijo al médico, primero van al hospital y coaccionan a los médicos. Con cada persona que se relaciona con nosotros en la comunidad cristiana donde visitamos, esto es una caja telefónica aparentemente normal que fue colocada por la empresa de comunicaciones en el teléfono de mi casa. La empresa, como usted ve, colocaron un circuito integrado y un pequeño micrófono para escuchar todo lo que se habla en la casa. Colocaron una en la extensión que tenemos encima de la cama donde duermo con mi esposa para escucharnos día y noche, otra en el comedor de mi casa,
otra en casa de una tía mía anciana, otra en casa de dos médicos miembros del Movimiento Cristiano Liberación. Cualquiera que sea considerado un desconfiado del gobierno debe asumir que está siendo vigilado. Los comités para la defensa de la revolución que fueron establecidos en los primeros días del régimen todavía están en funciones en cada bloque, facilitando el monitoreo del gobierno de individuos y perpetuando el clima de miedo entre la población. Normando Hernández, un periodista independiente de Camagüey, una ciudad en el medio de la isla, sentenciado a 25 años de prisión. Su esposa Yari y su hija viven en una humilde casucha a las afueras de la ciudad. Él ha sufrido muchísimo la separación de nuestra niña. Ya le estaba explicando, solamente iba a cumplir un añito. Él lo estaban buscando el 19 de marzo y el 22 de marzo era su cumpleaños. Y desde entonces mi hija nunca ha estado cumpleaños con su padre, nunca ha convivido con su padre, nunca ha estado momentos felices con su padre. Simplemente los momentos de las visitas, que es muy corto el tiempo, solamente 2 horas. Mi niña ha sufrido mucho y ha llorado mucho. Ha estado allí en las prisiones llorando por su papá y esas personas no nos han dejado ver a su papá. Todo eso lo ha padecido mi niña. ¿Es difícil? ¿Es difícil para ti que tu papá esté lejos de ti? Sí. ¿Por qué? Explícame. A ver, dile. ¿Qué tú quisieras donde estuviera tu papá? ¿Qué tú quieres donde esté tu papá? Díselo. Aquí. Pero, ¿aquí dónde? En la casa. Muchos de los 75 arrestados durante la Primavera Negra recibieron una sentencia mínima de 25 años y la gran mayoría de ellos están todavía encarcelados. Yo vivo siempre pendiente, ¿no?, con la zozobra esa de que alguien me está pendiente a mi vida. Aquí mismo ahora, en estos momentos, el temor de que el carro, ese tour, ¿quién será? Ya dentro de poco no dudes que venga la seguridad o me cite quién es ese extranjero que quería, porque viven así. Muchas de las esposas, hermanas y madres de los prisioneros políticos, incluyendo a Elsa, formaron las Damas de Blanco, un grupo que, como la Fundación Lauton, se adhiere a los principios de desobediencia civil. Somos personas que nos hemos atrevido a enfrentarnos de forma pacífica al régimen, caminando las calles, exponiéndonos a golpizas, a las turbas paramilitares que el gobierno nos ha enviado encima, pero le hemos demostrado al pueblo de Cuba de que sí se puede cuando uno siente que los derechos quieren que se les respeten a uno. Sí se puede caminar, se puede aún vencer el miedo. A pesar de que muchos países alrededor del mundo denunciaron los arrestos en masa de la Primavera Negra y las condiciones generales para un cambio democrático en Cuba, pocos hicieron algo para ayudar a los presos políticos o a la disidencia. La Primavera Negra envió un mensaje al pueblo cubano. Impera el miedo y el cambio no se ve en el horizonte. En la isla no es difícil encontrar un cubano con quien hablar. Lo que es difícil es encontrar un cubano que esté dispuesto a arriesgarlo todo expresando abiertamente sus opiniones políticas. Some people said I like the revolution of Cuba, they don't like the Cuban system, but they don't like the system of the revolution, the system of the government. If I was Cuban and I said I don't like the down, I don't like, could I be in jail? Please don't ask me. You don't want to talk about that? No, I don't like it. Because yes. En el 2008, en vísperas del 50 aniversario de la revolución, los ojos del mundo se enfocaron nuevamente en Cuba.
En febrero de ese año, a solo días de haber reemplazado a su hermano Fidel como presidente, Raúl Castro firmó el Convenio Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Algunos vieron esto como un paso positivo. Otros saben más que eso. There's a game that a lot of dictators play. Hu Jintao has played it in China, and other dictatorships who are savvy play this like a fine instrument. And that is to sign or to signal that they will sign various conventions or treaties that have been promulgated by the United Nations. For a better part of 6 years, the Chinese government would claim that they're about to sign the International Covenant on Civil and Political Rights, and they would get kudos in the West. Cuba has learned that game as well, that you sign these instruments, they have almost no enforcement power whatsoever. If anything, you might get admonished by a group of experts at the United Nations, maybe, that's a big open question, who will say, don't do that, and that's it, it's the end of it. El congresista Smith y otros funcionarios electos en los Estados Unidos han presionado al gobierno del presidente Barack Obama para que otorgue una alta prioridad al tema de los derechos humanos y los prisioneros políticos en Cuba y alrededor del mundo. And I would like to ask you and ask you with everything within my being to press for the release, the unconditional immediate release of all political prisoners in Cuba. Dr. Oscar Bichette in 2003, as you know, got a 25-year harsh, totally unjust prison sentence. Many of us are concerned that he and the other human rights activists who languish in prison today are subjected to extreme tortures and deprivations, need to be released, or some will die. So any further movement with the Cuban government, please, Dr. Bichette, just so everybody knows very clearly who he is, 25 years in prison. His daughter and others have cried out for his release. He has been put in solitary confinement over and over again. And like I said, he may be close to death. I think all of us on both sides of the aisle, regardless of one's ideological perspective, need to say, free the prisoners. Con toda la esperanza de alcanzar un cambio en Cuba, Elsa vio la agonizante ironía de la elección de Barack Obama en Estados Unidos. Barack Obama, por proponer cambios, fue electo presidente. Mi esposo, siendo negro, por proponer cambio, está en prisión. Para los cubanos en la isla, poco ha cambiado en los 50 años de la revolución. Se habla en los medios de difusión sobre cambios en Cuba. Ha habido un cambio. Fidel Castro ya no está formalmente administrando. En Cuba no existe solamente Fidel Castro, sino más de 11 millones de seres humanos que tenemos derecho a los derechos. El gobierno, sus voceros, dicen que cambio significa más socialismo. Es cínico, después de 50 años, decir que el cambio significa la sucesión en el poder del mismo grupo, con todo el poder, con todos los privilegios, pero no hablan de derechos. A mí no me gusta la política, pero yo le busco a ella, compañero. Un ejemplo reciente de la continua represión en Cuba en el caso de Gorky Águila, el cantante líder de la banda punk rock Porno para Ricardo, con base en La Habana. En septiembre de 2008, Gorky, cuyas letras son a menudo críticas del gobierno, sus líderes y el comunismo en general, fue arrestado y acusado de peligro social, una ley que permite al gobierno encarcelar a individuos que ellos consideran son más propicios a cometer crímenes en el futuro. El cargo conlleva una pena de entre 1 y 4 años de prisión. La fama de Gorky causó que su arresto cautivara la atención de la prensa internacional. Sintiendo la presión, el gobierno cubano liberó a Gorky, evitando la prolongación de la tensión negativa sobre la isla. Bueno, yo sentí esa ayuda más que nunca cuando esta última vez estuve preso. Fue algo para mí apoteósico y fue algo realmente contundente. Que la opinión pública mundial, que muchos artistas, intelectuales, gente de otros oficios, hayan cambiado una decisión de este gobierno. O sea, la decisión, la orden era meterme preso. Y ellos la cambiaron.
O sea, a mí eso me impresionó mucho. La diseminación de información a través de estas nuevas formas de tecnología representa una señal prometedora para aquellos dentro y fuera de Cuba. Joanny Sánchez es una galardonada blogger que vive en La Habana. La revista Time la ha nombrado una de las personas más influyentes del mundo. Como muchos de los sitios web en Cuba, su página es bloqueada por el gobierno. A pesar de esto, Joanny cree que la tecnología es una de las armas más importantes contra la apatía y la represión en Cuba. La ayuda de la información creo que es la más importante. Información. En un país donde el gobierno tiene un monopolio informativo, la mejor ayuda que se le puede dar a sus ciudadanos es la posibilidad de acceder a información. Hay una apatía, un sentimiento de que nada puede cambiarse, fundamentalmente dado porque la gente y los jóvenes han perdido el sentimiento de pertenencia a esta isla. Creo que fundamentalmente hay que darle oportunidades a los jóvenes de realizar aquí sus sueños. Si un ciudadano no tiene una libertad de empresa, una libertad para realizar proyectos, sencillamente va a buscarla a otro lugar. Y hay muchos métodos alternativos para leer la información de internet sin tener que entrar a la red. ¿Cómo? Pues las personas se pasan la información que les interesa a través de memory flash, de CD, de copias en papel. Asimismo, circulan en una red alternativa y underground, música prohibida, videos que nunca pondrían en la televisión nacional y los textos en mi blog. Algunos jóvenes activistas como Claudia Cadelo están ayudando a los prisioneros de conciencia como Pablo Pacheco, arrestado durante la Primavera Negra, a contar sus historias a través de los blogs. Hace casi 4 meses creo que el blog de Pacheco está funcionando y bueno, él está realmente súper contento y es una experiencia muy emocionante, ¿no? Como una persona que está condenada a 20 años de prisión por decir lo que piensa, no pierde la fuerza y continúa trabajando y cómo logra sentirse feliz, ¿no? Elsa también lanzó recientemente su propio blog. Es otra oportunidad para ella y Oscar de diseminar su mensaje. A través de sitios web, Facebook y Twitter, el Dr. Bizet está teniendo un efecto en la población, desde los calabozos de las prisiones de Castro. Él está... No, él firmó... De la misma manera que Oscar tuvo que superar la indoctrinación política represiva que le fue impuesta cuando joven, los jóvenes de hoy deben arriesgarlo todo para superar una cultura de miedo y vivir en libertad. Herbert, el guitarrista de porno para Ricardo, es uno que rehúsa rendirse. Hay diferentes formas de ver las cosas. ¿Sabes que salir con esa vara a la calle aquí? No sabía. Salir con esa cámara. Le andaba con eso. Y Javier andaba con Oki preso atrás, nosotros caminando con él. Sí, pero bueno, era el momento. Pero el momento. Ya, hoy, ok. Bueno, ok, Jordan. Cámara 23 para la calle, ¿entiendes? No hay cráneo, ¿entiendes? Cámara 23 para la calle y vamos a formarla. ¿Entiendes? Vamos a preguntar a la gente, al final el que va a ir preso soy yo. No hay cráneo, ¿entiendes? Le ha dado tremendo, Oye, ya que da ganas de saltar. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Quieres? Oye. Sí, ese es el castillo. Es un espacio para la juventud comunista, creo yo. Cuando yo tenía como 15 años, ir ahí era la gran cosa, ¿sabes? Pero como que había que ganárselo, ¿no? Tenías que ganarte poder ir a ese lugar. No pensaba que yo, siendo impopular y siendo, vaya, un tipo del montón cuando tenía 15 años, no iba a soñar ir ahí, ¿entiendes? A pesar de que sus métodos son diferentes, este grupo de jóvenes disidentes ha sido inspirado por el valor y trabajo del Dr. Bizet y los muchos otros disidentes que han sacrificado tanto. Una de las cosas buenas que me pasó en la prisión es ahí conocí, tuve el privilegio de conocer a Oscar Elías Bizet, alguien que me parecía, bueno, una luz dentro de esa mediocridad y esa
y esa falta de todo que existía en esa prisión. Yo tuve diálogo muy importante con él. Oscar Herías Vicés es una persona de mucho coraje, muy valiente, una persona muy valiente, que es imposible no admirarlo. Tiene una entrega increíble. Él nunca aceptó ponerse la ropa de preso. Él vivía dentro de la celda desnudo completamente. No lo dejaban ver a su familia. Ya te digo, eso para mí era inspirador. O sea, también me hacía tener fuerza a mí. Él transmitía esa fuerza en su diálogo. Es un tipo para mí muy importante dentro de lo que está haciendo. Dentro de las otras, dentro de todos los opositores, Oscar Elías Vicés merece un reconocimiento. Es muy importante lo que hace Oscar Elías Vicés, sobre todo por su valentía, por la valentía que tiene ese hombre. Al igual que generaciones más jóvenes, han sido inspiradas por la valentía y labor del Dr. Vicés e innumerables otros. El Dr. Vicés ha recibido inspiración de muchos héroes que han luchado para traer cambios sociales a nivel mundial por medio de la desobediencia civil pacífica. Nosotros seguimos una filosofía, incluso el mismo Moisés, hace 30 siglos atrás, se paró delante de Faraón, él solo, sin un arma, junto con su hermano, y le dijo que tenía que darle la libertad a su pueblo, Israel. Incluso mediante este método logró la libertad del pueblo. Y así mucha gente lo han hecho, como el mismo Jesús de Nazaret, que creó una filosofía, y modernamente, bueno, Martin Luther King y Mahatma Gandhi. Individuos como Martin Luther King Jr., Henry David Thoreau y Gandhi han ayudado a construir la base de la filosofía de activismo y respeto a los derechos humanos. La violencia nunca vendrá de nosotros. Sabemos que el Estado, el gobierno de Castro, es un gobierno totalitario, un gobierno que se ha dedicado durante estos 40 años de aplicar la violencia sobre los ciudadanos. Y nosotros tenemos una máxima que decimos que cuando un gobierno encarcela injustamente a sus ciudadanos, el deber de un hombre justo es la cárcel. O sea, que una de las violencias que puede aplicar Castro es la cárcel, y nosotros estamos dispuestos a ir a cumplir esta cárcel por la libertad del pueblo cubano. Al igual que muchos de sus héroes, el Dr. Vicés ha sido reconocido mundialmente como un campeón de los derechos humanos. Solo en el 2007, el Dr. Vicés fue galardonado con la Medalla de Derechos Humanos del Dr. Rainer Hildebrand y la Medalla de la Libertad del Presidente de los Estados Unidos, el premio más alto otorgado a un civil. Actualmente, tanto individuos como grupos están luchando para lograr la libertad de Oscar y el cambio en Cuba, no solo a través de la presión internacional y la política pública, sino también a nivel local. Como artistas y estudiantes, muchos otros están usando su talento y pasión, expresar su preocupación y actuar en nombre del Dr. Vicés y todos los otros prisioneros que sufren injustamente en Cuba. En esta inédita y enorme historia de amor. My name is Rudy Mayor. I'm the president of the Students for Free Cuba at the George Washington University. Today we're trying to do two things. The first thing is we're trying to tell people who Dr. Oscar Elias Vicés is. The second thing we're trying to do is have them join our cause. And it's simple. We're asking them to send two cards. One is directed to President Barack Obama, and it asks that any and all dialogue or conversation with Cuban diplomats involve a conversation about Dr. Vicés and other political prisoners. And the other card is directed to the Cuban government, and it asks Fidel Castro to unconditionally release all political prisoners, including Dr. Vicés, and also to allow the International Committee of the Red Cross to come to Cuba and to meet with Cuban prisoners. Beautiful lady, beautiful woman. The response so far has been pretty good. They told me we had about 1,000 cards, and we passed them all out within a couple of hours. One of my friends, he said that when he gave a card out to a woman, she said, oh, I know exactly who that person is. So that tells us that people are actually being informed about this. Thanks, man. It doesn't take a lot to tell people who Dr. Vicés is and other political prisoners. Host events at your house, host a documentary. It doesn't cost a lot of money to buy a film and to share it with friends and family. It could be as simple as talking to the kids, you know, just start debating about these issues. That will be, I think, helpful for the cause, and not only for that, just to raise awareness in the international community, not only with the Cuban people, but
with people throughout the world in general, because these things happen, you know, in other countries, and we have to be knowledgeable about them so that we keep our eyes open. No es derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor, amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno, amor a la preciosa inmaculada, mil veces violada, señora libertad. The first thing I would ask people to do is to pray for him and others who suffer every day, cruelty that we could only imagine. Followed up by action, contact your congressman, your senator, contact the White House. Yo creo firmemente en la globalización de la solidaridad, en la globalización de la fraternidad. Así lo hicieron con Sudáfrica, así lo hicieron con Chile. Estamos pidiendo solidaridad, expresiones de apoyo, poesía, canción, palabras, marchas pacíficas en solidaridad con el pueblo de Cuba. La comunidad internacional tiene que ponerse de parte del pueblo cubano. La comunidad internacional no puede seguir apoyando a un régimen tiránico que oprime a su pueblo y le quita sus derechos básicos. Hay una grandísima admiración por el doctor Oscar Elías Bisset en toda la isla. Por esa razón lo han tenido que meter en la cárcel, lo incomunican, lo hostigan, lo torturan, pueden hasta matarlo, porque puedes estar seguro, la dictadura le tiene miedo a Elías Bisset en la calle. Y ellos saben que hay mucha gente en Cuba, cada día hay más y más, que están perdiéndole el miedo a la dictadura. Y Elías Bisset puede ser un polvorín que desencadene cualquier situación, porque es la figura, para mí, más importante de los últimos años en la disidencia en Cuba. No apoyaría nunca la constitución comunista. Y se tendría que algún día, en un futuro, tener un cargo público para representar a mi pueblo, jamás juraría, no pondría mi mano en esa constitución y le juraría al pueblo sobre esa constitución. Yo juraría, como le dije en otra ocasión a otro periodista, sobre una constitución democrática, libre y que defienda los derechos humanos del pueblo cubano. Sobre esa constitución y en nombre de Dios, entonces defendería a mi pueblo. Libertad incomprendida. Se acabó la felicidad. Todos la quieren, pocos la buscan. Aún solo te encontraré, oh libertad. Rompe las cadenas, la luz está afuera, de más afuera viene. Dentro, aún hay mucha tiniebla, la luz de afuera ya está en ustedes y viene para adentro. A ella la palpo, aunque me encuentro en tinieblas. Él tiene, dice, puesto en la puerta de la celda un letrero que dice: Dios está aquí esperando por ti. Y todos los presos que van ahí con él es a predicarle la palabra de Dios. Es una cosa tan linda que no sé por qué todavía el gobierno no ha liberado a mi esposo, porque es un crimen. Es un crimen muy grande que él esté preso. En definitiva, el pueblo ya está dispuesto, el pueblo lo ha manifestado en varias ocasiones en la calle y lo único que le hace falta son los dirigentes de ese pueblo para que lo guíe por ese camino de libertad. Pienso que no, que aquí en Cuba, con la lucha cívica no violenta, vamos a obtener muy pronto la libertad de este pueblo cubano y de tener el valor y la entereza por dentro de poder sufrir y dar amor.